quedamos con entonces con ese, con esos 11, mejor dicho, con esas notas de, del 11 en frío, ya después de dos jornadas de reflexión. Vamos a empezar, como siempre, con Miquel Parera, la portería racinguista. Tenemos a Miquel Parera con una nota de... ¿De qué, Daniel? Dímelo tú. Miquel Parera, yo le pongo... A ver, poniendo contexto que, como últimamente pasa, ha participado poco, porque le pero más que en otros encuentros, ¿eh? Tuvo alguna que otra intervención. Sí, pero no recuerdo ningún mano a mano como tal, ninguna. Mano a mano no, y mejor que no recordamos ningún mano a mano. Pero le voy a dar un 7 a Miquel Parera. Yo le voy a dar un 7 también. O sea, otros partidos, por ejemplo, en los que directamente no ha aparecido nada porque no ha habido remates a puerta o no ha tenido que intervenir, o sea, casi literalmente nada. En este último encuentro yo creo que ha tenido que intervenir más. Alguna que otra parada tuvo que hacer, igual no tan exagerada, no igual no tan espectacular como en otros encuentros. Pero bueno, yo creo que lo suficiente para el 7 para Miquel Parera. Vamos con Eneko Satrústic en el lateral izquierdo, Daniel. Vamos con Eneko, que le va a tener un poquito las orejas. Porque... ¡Ojo! Recuerdo que Eneko era quien se encargaba de defender a Fer Ruiz, que fue el mejor del Sanse. Con diferencia, además. Con diferencia, por lo tanto. ¿Pero tú crees que de mérito de Eneko o mérito de Fer? Hombre, Eneko fue el que defendió a Aaron Piñani y el que lo desactivó. Y ahí le pusimos una nota. Por lo tanto, me parece justo bajarse la hora que no pudo. ¿Le vas a suspender? No pudo desactivar a Fer Ruiz. No le voy a suspender porque tampoco es que Fer Ruiz hiciese gol o existencia. Que tampoco, yo creo que tampoco merece el suspenso. Pero bueno, le voy a poner un 5. Un aprobado justito para Eneko vosotros. Yo le voy a dar el 6. Yo creo que sí que es verdad que Fer fue el más destacado, pero bueno, Eneko tampoco le vi fallar en especial. Yo dejo la puerta. No, fallar no, pero está un poquito. Entraba un pelín más tarde de lo que entra siempre. Sí, eso es verdad. Y no alcanzaba a pillar siempre a Ferruiz, no le cubrió tan bien como hubiese querido. Pero bueno, yo creo que el 6 tampoco es una nota espectacular, con lo cual yo creo que más o menos se puede ajustar. Bobadilla yo le vi bien. Le vi que, aun faltando Paul, se colgó un poco las medallas y dijo: vamos para adelante. Sí, tiró un poco, sí. Sobre todo tiró un poco del carro. Tiró de mantilla también. Sí, le voy a poner un, para mí notable para Bobadilla, le voy a poner un 7. Te lo compré yo también, un 7 para Bobadilla. Un 7 alto. Que sí, que tenía que, vamos a decir, suplir un poco la baja de Paul Moreno y yo creo que estuvo a la altura. Estuvo a la altura, pudo más o menos cubrir bien esa defensa, sobre todo pues tirando de un Mantilla que no fue su mejor partido, ¿eh? Mantilla... Uf. De central no convence. Mantilla de central, ya lo veníamos avisando. Tenemos dudas. Bueno, Pablo apostaba un poquito más por Mantilla. Yo de central, pues es que tenía mis dudas y desgraciadamente se cumplieron. Un Mantilla que en el centro de la zaga, basta que es defensa central, porque final, su posición natural es defensa central. Es que era lo que iba a decir, al final, como hemos llegado, que Mantilla esté dejando mejores resultados por la banda derecha, o sea, de lateral derecho, sí. Que de central, que era su posición natural. Al final se va a reconvertir, al final. Pero sí, Mantilla, que para mí le tengo que suspender con todo el dolor de mi corazón, le voy a poner un 4. Y bueno, Mantilla que dejó serias dudas y algún fallo que dices, lo llega a aprovechar el Sanse y... Y a 10 muy buenas. Sí, sí, además recordamos, le acabamos de renovar. Yo también lo voy a suspender, le voy a poner un 4 porque lo que acabas de decir dejó muchísimas dudas y algún que otro error comprometido. ¿Que por qué era el Sanse? Pero esto en segunda división te coge el Almería de turno y te clava 5 en la misma jugada. O sea, entonces son errores que, bueno, al final no acabaron en nada, pero que por mucho que tal, pues que no nos podemos permitir. Un jugador que acabamos de renovar. Habrá que pedirle un poco más en futuras ocasiones y la verdad que mi de central no me convenció. Aposté por él, yo creo que hice bien en apostar por él, yo creo que se merecía mi confianza, más que Javi Vázquez, aunque luego tengo que reconocer que me cerró la boca Javi Vázquez, luego iremos con su nota. Pero sí, yo también tenía mis dudas de Mantilla de central y finalmente pues no dio el nivel, vamos a decir, de Paul Moreno ni mucho menos. Hombre, de Paul no. Y nada, Mantilla a septiembre a recuperar este partido, ¿eh? Unai, hombre, yo le voy a poner buena nota. Unai al final es mucho trabajo a la sombra, lo de Unai es mucho robo y desborde y al ataque. Dio velocidad al juego. Tampoco le voy a poner un notón, una notaza, le voy a dejar en un... Le voy a poner un 7, venga, le voy a poner un 7. Porque, bueno, le voy a poner un 6, pero digo, venga, comparto le voy a poner un poquito siete, más. Daniel, porque comparto tu 7. Le voy a poner un 7, un puntito más por la continuidad, por la constancia de Unai Medina. Pero no destacó, ¿eh? Ni en defensa ni en ataque, no tanto como en otros partidos. No, cumplió, pero
Sin más. Yo lo voy a dejar en el sitio por eso, porque creo que... Porque no he cometido fallos, defendido dentro de lo que cabe bien. Y sobre todo por la constancia, porque es lo más difícil, ser constante. Y Unai lo está siendo. Como Íñigo, que es el siguiente a analizar, no solo fue constante, sino que fue para mí el mejor del Racing, de todo el racingismo, de toda la plantilla. Bueno, qué decir, este canterano, este capitán. Sí, a mí me gustó mucho también, ¿eh? Que, wow. Yo creo que estaba en todas partes, robaba. Se echó el equipo a la espalda. Incluso bajó un montón a defender. Sí. Yo creo que también a ayudar un poco a Mantilla, su compañero canterano. Porque yo creo que le hacía falta a Álvaro. Y dando órdenes, gestionando ahí, mandando. Se esforzó mucho. Sí. Es que además, eso, tanto en defensa como en ataque, le vi bajando, subiendo, corriendo, para acá, para allá, estaban todos lados. Íñigo es el maza. Partidazo. Me gustó mucho. Me gustó mucho. No, a mí me gustó muchísimo. Tanto que le voy a poner un sobresaliente. Yo también. Un 9 para él. Oye, estamos compartiendo muchas notas, ¿eh? Sí. Estamos coincidiendo en todas. Bueno, menos en Bobadilla. En Bobadilla yo puse un 7. No, perdón, en Eneco. Tú le pusiste un 5 y un 6. Bueno, más allá de eso. Íñigo, 9. Es que le voy a poner un 9. Es que hizo un partidazo, es lo que te digo. Estaban todos lados. Defendió un montón, porque había veces que Mantilla y la defensa en general se veía sobrepasada. Pues ahí estaba Íñigo Maza defendiendo hasta la línea de fondo si es necesario. Y también, pues, esas arrancadas que de vez en cuando te deja Íñigo y te saca que si una falta, que si un buen pase a la banda, que si no sé qué, y sin dejar huérfano del todo el medio centro. Con lo cual, pues muy bien, Íñigo. La verdad que hizo un partidazo y sobre todo en la primera parte destacó muchísimo. Nos dice Zacarías, es muy raro que ningún equipo se fijase en Íñigo, es muy, muy parecido a Sergio Ruiz. Sí que tiene gran parecido a Sergio Ruiz, pero le doy el plus de que Sergio Ruiz para mí era más irregular, había algún partido de Sergio Ruiz que era paparda. A mí Sergio Ruiz... Y, perdón. Y además Íñigo se carga la responsabilidad de ser el capitán. Que eso al final es responsabilidad, tienes que gestionar y tienes que mandar. Sergio Ruiz no era tan defensivo, tengo que decir, ¿eh? Sergio Ruiz yo creo que era también un poco más técnico, un poco más de calidad, de tocar el balón, de redistribuir. Pero para mí se parece mucho. Sergio Ruiz también es un box-to-box. Y igual sí que tiene más perfil defensivo, pero a mí yo creo que Íñigo es más de raza, un poco más de lucha, más que Sergio Ruiz, ¿eh? Que Sergio Ruiz también era, pero yo creo que Sergio Ruiz era un poco más, un poquito más de calidad, un poco más de pues eso, de repartir juego y demás. Íñigo es una combinación entre Sergio Ruiz y Mario Ortiz, entre los dos centrocampistas que teníamos en segunda. Me gusta tu símil. Vamos con, bueno, no sé si hay algún comentario más. Sí, Adrián dice, buenísimos días, cabritos, seguimos a 9 puntazos de los segundones. Buenos días. Bueno, a 9 puntazos, pero... Buenos días. Pero celebraremos con calma. Poco a poco. Dice, café y otro Racing siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Y aproveche ese café. Y una tostada, hombre. Una tostada. Y nos dice, para mí Bobadilla me parece un central muy torpe, muy malo, en serio. Joder, pues entonces Mantilla. Hombre, Bobadilla... Te comprendo lo que dices, porque yo esa sensación a veces la noto, pero tengo que decir que el Vieter no. Así voy a ser muy directo, ¿eh? Bobadilla no tiene nivel para segunda división. Si esa es la pregunta o si por ahí van los tiros, Bobadilla no tiene nivel para segunda división ni de coña. Sabes de dónde vino Bobadilla, ¿no? Me da igual de dónde venga. Yo lo que le veo en el Racing es que no tiene nivel. O sea, ya hay partidos que dices, uff, tal, no sé qué, esto en segunda división no vale. Bobadilla vino de segunda división, de la U de Logroñés. Me da lo mismo. ¿Y dónde está la U de Logroñés ahora? Nada que añadir, señorías. Bobadilla sería un jugador que miraría, si ascendiésemos a segunda división, sería una posición en la que yo reforzaría. No me apostaría todo a Bobadilla. Dice, es que es muy alto. Mantilla por lo menos no es muy alto y corre, pero Bobadilla muy alto, muy fino, no me gusta. En cambio, Paul me encanta. Hombre, Paul, yo creo que Paul es el jefe de la defensa y en segunda lo va a ser también. Ha ido de menos a más Paul, ¿eh? También tengo que decirlo. A mí no me parece. El comienzo de temporada tampoco fue tan bueno. Para mí ha ido de más... Menos en diciembre y luego más. Eso era lo que voy a decir. En diciembre pegó un buen bajonazo y luego en enero. Así, arriba, abajo, arriba. En enero ya se volvió a recuperar y ahí, pues, hasta ahora. ¿Seguimos con las notas o hay algún comentario más? Sí, dice Adrián. Paul, año que viene, capitán en segunda, por favor. Paul, hombre, capitán va a ser Íñigo. Eso no se lo quites. ¿Y le venden? No le van a vender, hombre. Igual coge de repente aparece un Sporting de Gijón de turno y te dice, no, que nos lo llevamos. Y el Racing se queda así. Dice, ah. Hombre, pero Íñigo es muy racinismo. Íñigo es puro racinismo. Hombre, se ve solo escudo cuando marcó contra el Depor. Íñigo es un Pablo Torre. Pablo Torre es otro racinguista de confianza que se marcha porque le viene el Barça. Joder, es que no es lo mismo. Pero a Íñigo. No, y bastante que ha esperado y Pablo Torre, o sea. Hace muchos años que podría haber abandonado el club, ¿eh? Para que tal, o sea, gracias a que el Racing, oye, ha conseguido sacar dinero por él y ha sacado beneficio, que llegase una mala gestión y Pablo Torre llevaría fuera del club muchos años ya. Pero Íñigo,
sin llegar a primera, porque no creo que tengan novias en primera. Si en segunda, no creo que se vaya a ningún otro club de segunda. Y más teniendo en cuenta que Racing asciende, vamos, no lo creo. Vas, Fausto. Fausto para mí, otro partidazo, Otro partidazo de Fausto. Bueno, bien, estuvo bien. En el gol, ¿quién roba? Fausto. O sea, es que está ahí. Aunque no le veas, él está ahí. Detrás de la pared, robando y... Sí, y pero, dando garra y raza. Pero eclipsado por Íñigo, Hombre, Íñigo es que hizo un partidazo. Pero Fausto para mí lo hizo también muy bien. Cada día se complementa mejor con Íñigo. Y también un centrocampista para segunda. Eso es verdad, lo que acabas de decir, de que cada día se complementa mejor con Íñigo, eso es verdad. Yo creo que es parte del vamos a decir, del motivo por el que Fausto esté creciendo, esté cada día siendo más importante en el Racing. Y yo creo que es eso, porque cada día se entiende mejor con su compañero, con Íñigo Sáenz Maza, se complementan cada día mejor. Y yo creo que eso es parte de eso, es clave para que Fausto esté dejando cada día un mejor rendimiento. Yo a Fausto le voy a poner nota, le voy a poner un 8. Yo me quedo con el 7, ¿eh? Yo no creo que Fausto, por ejemplo, hiciese mejor partido que Unai Medina. Bueno, igual. A mí sí me pareció. En la línea, yo creo. O sea, y además teniendo al lado a Íñigo, por muy buen partido que hagas, es que Íñigo, es que estuvo estelar. Seguimos con la nota, en este caso de Álvaro Bustos, por la banda izquierda, Daniel. Bueno, Bustos es que empezó bien, pero es que volvemos a ver siempre. Pobre Bustos, tío. Lo intenta, pero no le sale. Y luego te sale Javi Vázquez y te dará la electricidad conectada a Bustos en todo el partido. Es que. A ver, esto. Lo que es eléctrico, Bustos estuvo eléctrico, pero es lo de siempre. O sea, de nada sirve. Pero es que revolver Bustos no está, sé qué, Bustos y llegar a dar el último pase y fallarla. Eso es. Bustos está eléctrico, pero cuando llega la hora de la verdad, de que se queda solo, no tiene la sensación que tienes, por ejemplo, con Javi Vázquez, incluso con Javi Vázquez, que no es nada de otro mundo. Pues ves a Javi Vázquez que dice, buah, es que este va a dar peligro. Pero a Bustos le ves ahí en la banda y dices, sé que igual me pone un centro. Pero es como el equipo que te va ganando todo el partido y llega al último minuto y pierde. O sea, se deja remontar. El Racing en segunda. El Racing en segunda, efectivamente. O el Deportivo en esta primera fase. Bueno, Álvaro Bustos, que eso, que falló alguna que otra oportunidad. No sé si te acuerdas de esa medio tijera. Que sí, un eso, remate eso sí que lo hizo bien. Eso sí que lo hizo bien. Que tuvo que parar ahí Miguel Bañuz. Pero, pues no le salieron las cosas al final. Fue sustituido en el 60 por Javi Vázquez. Y todos pensábamos que cambió tan precipitado, pero dio un buen resultado. Luego hablaremos de Javier Vázquez. Sí, yo le voy a poner un 5, Álvaro Bustos. ¿Un 5? Yo le voy a dar un 6. Venga, le voy a dar un 6, voy a ser generoso. Creo que, bueno, entre ese remate y algún que otro centro bueno que dio, le da para el 6, pero no más. 6 siendo bastante generoso. Pablo Torre. Siendo bastante, bastante generoso. Me estoy empezando a arrepentir, pero bueno. Pablo Torre. Bueno, otras delicateces de estrella. O sea, es que al final Pablo Torre fue el que más destacó junto a Íñigo Sainaza de todo el partido con diferencia. Sobre todo en la primera mitad. Bueno. Es que Soco también lo hizo muy bien, pero. O sea, Pablo Torre yo creo que destacó muchísimo más que Soco. Sobre todo en los primeros 45 minutos. Soco en los minutos finales fue determinante. Sí, pero Pablo Torre, pues ya sabemos que es lo de siempre. Que Pablo Torre, lo que pasa es que es la estrella, o sea, es que le dan el balón y te deja caños, te deja pases ahí peligrosos, te deja de todo. Es que es de esto de que estás viendo el partido y de repente dices, ostras, dices, oh, madre mía, tal, no sé qué, ¿sabes? Pues, esos tres sombreritos que hizo, tres sombreritos, es verdad que uno efectivo y los dos más para la tele, pero... Sí, o controles que se da la media vuelta y deja sentado al defensor y cosas así. Algún caño por ahí. De eso que te dejan solamente jugadores muy especiales de lo que, y no estás habituado a ver estos detalles en Primera FF ni en Segunda División muy escasamente. Entonces, pues verlo en este Racing es un lujo y yo creo que por ese motivo, pues oye, se merece mi 9. Lo siento, pero le doy la misma nota que Íñigo Sáenz Maza porque es que es Pablo Torre. Es que te deja cosas que no te deja otro jugador. Dice Zacarías, ¿Bustos más nota que Neco? No. Yo a Bustos le he dado un 5 y a Neco le dio un 5 y Pablo le ha dado a Bustos un 6 y a Neco le dio un 6. Sí, correcto. Zacarías. Venga, Zacarías, tú qué nota le das a Pablo Torre. Yo le he dado un 9. Yo es que de verdad. ¿Un 9? Es que estás delicatessen y. Yo lo siento, pero no lo pongo. Todas las jugadas que pasan por él se mejoraban. Es que es la estrella por algo, por estos partidos que están atascados y coge Pablo Torre y te mejora cualquier jugada, te deja delicatessen, te deja detalles, te hacen disfrutar del fútbol y para mí eso no tiene valor, le pongo un 9. O sea, no tiene precio, mejor dicho, tiene mucho valor y le doy un 9. Yo no le puedo poner un 9 a Pablo Torre porque eso sería igualar a Íñigo y para mí Íñigo estuvo estelar. Para mí Íñigo, estelar... ¿No crees que estuviese a la altura de Íñigo? ¿No crees que estuviese a la altura de Íñigo?
Ni de coña. Joder, que seguro te veo. Es que Íñigo es un partidazo. O sea, fue espectacular. ¿Me vas a poner la misma nota a Pablo Torre que a Fausto Tienza? Sí. Vale. Le voy a poner un 8 a Pablo Torre. Igual que a Fausto. Muy buen partido de Pablo Torre. Pero es que Íñigo hizo un partido que fue, porque fue perfecto. O sea. Bueno, entiendo que entonces la nota es en contexto. Porque evidentemente Pablo Torre aportó muchísimo más que Fausto. Para mí no, para mí Fausto y Pablo Torre hicieron cosas parecidas. ¿Tú, tú serías el Barça y ficharías también a Fausto Tienza por 5 millones más 15 en variables? Pero Pablo, hijo, tú no dices 5 millones y ala, toca la varita y Pablo Torre lo hace de 10 siempre. Pues no, de 10 lo hace cuando mete, asiste y te hace un doblete, pero para mí o sea, viernes, le ha faltado una asistencia, un gol a Pablo Torre. Para mí le faltó ser determinante en alguna jugada. Como lo puedo hacer Fausto, lo puedo hacer Soco, lo puedo hacer... Hombre, el poco ataque que tuvimos del Racing en la primera mitad, todo pasó por Pablo Torre. ¿Y de qué sirvió? Pero hay veces que los balones no entran, Daniel, no, pues, no te entra efectivamente, todo. Cuando te entra, buena nota. Cuando no te entra, pues un 8, que está bastante bien, pero... O sea, que le faltó la asistencia o el gol a Pablo Torre. Le faltó lo último que te da el sobresaliente para mí. ¿Y no te da el sobresaliente pues esas delicatez en esos toques de calidad que dices, oh, no, qué bonito? No, porque eso es, al final es fútbol vistoso, pero que no te da nada. O sea, es fútbol que dices, oh, qué bien, pero si luego acaba fuera, pues... No, pero no acaba fuera, te dio el pase. Por ejemplo, los sombreritos, te dio un pase magnífico. Digo, fuera de la, fuera de la portería, me refiero. Bueno. Para mí un 8. Un 8 que lo hizo muy bien, al igual que Fausto. Pero es su línea de, pues, de buen jugador y ya está. Pero que no destacó como en otros partidos, como puede ser, pues, mismamente Talavera, que se le vio con garra, o algún otro partido que dices, jo, es que me ha dado un plus, como Íñigo. Pues, buen partido para otro. Sin más. Patrick. Soco. Patricio. Soco. Bueno, Soco, a ver, de menos a más. Una primera parte muy discreta, una segunda parte que fue a más como el resto del equipo. Pero es que el gol es de Soco. Es que el gol es de Soco y eso le infla la nota. Porque es que te vas de tres y le dejas el pase a Sergio Marcos. Yo tengo que ser sincero. El resto del partido de Soco no destacaría ningún jugador en especial. Pero el gol es el gol. Y el gol, la verdad que fue determinante. Pero es que a veces eso, por un lado en el gol lo hizo perfecto, por otro lado en el resto del partido tengo que decir que le vi bastante discreto a lo que suele ser Soco. Sí, no, sí, es verdad. No recuerdo ninguna jugada que diga, ah, mira, esto la que hizo Soco. No, es que ni siquiera se fue en velocidad, ni siquiera eso. Yo la primera parte nulo y la segunda, pues poco a poco, junto con el resto del equipo, creciendo. ¿Qué nota le vas a poner? A Soco le voy a poner un 7. ¿Un 7? Ah, bueno, le vas a poner una nota. ¿No te subía tanto el gol? Me sube de un 5 a un 7. Le voy a poner un, si no llegase por el gol, le hubiera puesto un 5 a Soco. Estoy entre un 7 y un 8. ¿Por qué me decanto? Por el 7. ¿Por el 7? Sí. Que nos lo dejen en comentarios. Que no te lo ponéis a Soco. Venga. Eso, dejad vuestros 11. Sí. Zacarías, Adrián, Alejandro, Perpex, quien sea. Cedric. Cedric. Bueno, pues que una que toca. Es que Cedric es el rey Midas. Le voy a pagar el rey Midas. La que toca lo convierte en oro. Es que es increíble. Pues no sé. Es que no hace nada todo el partido porque Cedric estuvo. Lo que decir es que más Cedric, allá del gol. Cedric el viernes estuvo desaparecido. Más allá del gol, el partido de Cedric. Y de repente. Muy desaparecido, Se la pone Sergio Marcos y Cedric está ahí para empujarla. Y es que tienes que estar ahí. Es que insisto, la posición en los delanteros centros es. Pues medio trabajo, o sea, es que la mitad de tu trabajo corresponde a estar ahí, bien posicionado. Por eso valoraba tanto a Manu Justo cuando marcaba los goles y por eso mandó un valor a Cedric ahora. Es que tienes que estar ahí para meterlo, aunque sea un gol fácil, aunque Sergio Marcos te la ponga. No era tan fácil el gol, Hombre, había muchos defensores de por medio. Pero es que el disparo. O sea, se la puso muy fácil de rematar, pero lo que es la suerte de que ese balón llegase al fondo de la portería, me refiero. Pero más que por piernas, es que tuvo un segundo. Tuvo el segundo de que los defensas no estaban en medio. ¿Sabes? Estaban viniendo. Mire la repetición, Cuando es el remate, el balón atraviesa un montonazo de piernas. Pero no están las piernas clavadas en el sitio, me refiero. Están viniendo. Viniendo a tapar, que no es lo mismo. Están desplazándose, ¿no, Dalén? Si tú coges una cazadora al armario y la metes en la nevera. Es una cazadora en la nevera. No es lo mismo que si la cazadora ya está dentro de la nevera. Claro, no es lo mismo que esté estática. No sé. A eso me refiero. Yo tengo Cedric que volvió a marcar y es que lleva 12 goles, va la tontería. Pues mira, yo igual soy la excepción, pero yo tengo que tirarla de las orejas. Si no iba a haber marcado gol, el partido de Cedric hubiese sido malo. No, sí. Malo. Yo no le vi nada. Desaparecido. Pero, desaparecido. Pero el gol es el gol y los tres puntos son los tres puntos. Pero más allá de eso, tengo que decir que para mí un 7 para Cedric. Que cuando tocó el balón, Cedric
no mejoraba las jugadas como en otros encuentros. Hay partidos en los que ni siquiera ha marcado gol y te mejora un montón las jugadas. Por ejemplo, ante el Real Unión fue el partido que no marcó ningún gol, ¿no? Si no recuerdo mal, o el anterior, ya no me acuerdo bien. En cualquier caso, ese partidazo que hizo, que no marcó ni un solo gol, pero que dices, vaya partidazo hizo Cedric. Sí, Real Unión fue Real Unión. Pues ayer, por ejemplo, marcó gol, pero para mí no dejó un gran partido Cedric. Yo tocó muy Cedric, poco el balón, y Cedric lo poco que lo tocó no aportó demasiado. Yo estoy de acuerdo que Cedric estuvo discreto, pero al final es que el que te marca el gol. Sí, no, eso desde luego es diferencial. Pero me refiero a que un poco decepcionado comparado con otros encuentros que no lo he visto tan espectacular. Aún así, el gol evidentemente te infla la nota y yo le voy a poner buena nota por el gol. Sí. Evidentemente, que es que está en momento de gracia otra vez y bendito sea, pero bueno. Yo un 7. No sé si por mérito de la defensa o por demérito de Cedric, pero no fue su mejor partido. ¿Qué nota le pones entonces a Cedric o Moigi? Un 7. ¿Un 7? Un 7, la línea de Soco, de hecho. Te lo compro ahí. Un jugador que no destaca y de repente en la última jugada te hace el gol. Un 7, me parece bien. Un 7, un 7 Cedric. Vamos con los cambios que son interesantes. Este partido los cambios han sido muy, muy interesantes. Muy interesantes.